Hola, soy Carmenza Rojas Potas. Bambazú, me dicen, desde que tengo 16 años. Y me iba a las batallas de gallos y gallinas en Cali a rapear. Y rapeaba con un ritmo de música que es Bambazú, que es del Chocó. Yo nací en límites con Panamá, en Jurado Chocó. Soy hija de Julio Rojas González, eh, un desplazado político de Jurado Chocó. Y Carmen Potes Medina de Bahía Solano Chocó. Eh, mi madre es más en vera con afro y colono. <laughs> y mi padre es una mezcla también de una persona, una mujer negra con un hombre blanco. Y bueno, y aquí está belleza que canta y baila. <laughs> bueno, la relación con mi cuerpo ha sido una batalla constante, como pues, una batalla ganada. A los 19 años me dio un exceso hepático a mediano después de haber soportado en silencio lo que significaba el abuso sexual. Eh, pero también el silencio mismo que deja la culpa cuando vivimos abuso sexual nos pasa dos cosas casi siempre. Uno, la culpa es muy alta y no sabes cómo relacionarte con tu propio cuerpo y tratas de esconderlo todo el tiempo. Pero es difícil esconder la cara o es difícil esconder los senos que crecen o las transformaciones de tu propio cuerpo que en contextos como Colombia, pues simplemente tenerlo ya es un peligro. Y si es un cuerpo racializado, pues además es una carga histórica de exotización y de capacidad de estar, de cogerlo, como cualquier cosa, como se coge una cuchara, como se coge... Eh, algo, un bus. <laughs> Entonces la relación con mi cuerpo ha sido ir encontrando esas partituras corporales que se traducen en liberaciones emocionales y espirituales al mismo tiempo. De útero a útero es una combinación de diferentes ritmos, de música, de matriz africana. De diferentes sensaciones y también, digamos, como terapias, por así decirlo. Terapias que yo he hecho con mi propia vida para estar hoy aquí sonriendo desde el alma. Una cosa que para nosotros ha sido fundamental ha sido reconocer que el erotismo es la conexión con la vida, es estar íntimamente conectada con la vida. Y esto pasa por un sinfín de lugares, pero principalmente por poder disfrutar la vida que tienes y claro hay un lugar asociado al sexo no como la experiencia particular digamos como del acto sexual que está relacionado con el disfrute y el placer pero no es el único escenario y hay una cosa importante y es que tanto las lesbianas como las personas gordas o las mujeres gordas hemos estado eh, construidas en una lógica en la que no merecemos ese disfrute dentro del cual, evidentemente, está el disfrute sexual. En el caso de las lesbianas, pues hay una invisibilización de lo que implican las relaciones lésbicas que, además, a mí me parece muy importante eh, hacer énfasis en que, al menos para mí, creo que para muchas compañeras, ser lesbianas se define cada vez menos, como esta definición genérica de lesbiana es una mujer a la que le gustan las mujeres, eh, y se configura mucho más como la decisión política de lesbo centrar nuestra vida, y les a Centrar Nuestra Vida es poner la energía vital en función de otras mujeres. Pero adicionalmente la gente, pensando en clave de la sexualidad en sí misma, la gente piensa que no hay sexualidad si no hay un pene promedio. Eh, ahora, frente al lugar de la gordura, pasa una cosa similar. Entonces hay un borramiento de los cuerpos gordos como cuerpos del deseo. ¿No? Entonces normalmente nosotras somos construidas en el imaginario colectivo como personas deseantes, pero no deseables. Y pues digamos que también la forma en la cual se representa, pues es un poco como pues que las gordas no tenemos sexo, por ejemplo. Eh, o que siempre somos las mejores amigas, o que entonces si alguien quiere construir una relación de pareja o hay deseo hacia una mujer gorda, entonces es porque tiene unos muy bonitos sentimientos, pero pues a mí nadie me folla los bonitos sentimientos, por ejemplo. O sea, no me ha pasado hasta el momento. Y es importante también reconocer que, que desde allí el deseo se, se teje desde diferentes lugares donde el cuerpo es el lugar central y eliminarlo de ese lugar, cierto, como no reivindicar que es el cuerpo el que protagoniza de alguna manera como ese escenario, eh, al menos para los, los cuerpos gordos es un escenario supremamente violento en términos de lo simbólico. Eh, los prejuicios y los estereotipos que hay sobre algunas corporeidades, sobre todo corporeidades como eh, las de discapacidad, ¿no? Que no entran dentro de ese rango de normalidad eh, y aceptación social, por así decirlo. Eh, y que muchas veces se desconoce eh, que realmente también son personas que son seres, seres sexuados eh, como cualquier otro, ¿no? Entonces, eh, creo que esa mirada cultural del prejuicio, de los estereotipos, eh, también es un obstáculo más que, que tienen que enfrentar eh, algunas personas. Entonces, digamos que, que los retos claramente son un montón, ¿no? Eh, el mismo acceso a la ciudad, ¿sí? Eh, y que también se relaciona con la sexualidad, porque si las personas con discapacidad no pueden hacer parte de ese entorno cotidiano, ¿no? eh, tienen que privarse, por así decirlo, de eh, hacer parte de la sociedad, de la ciudadanía, de, de poder eh, acceder a ese derecho a la ciudad. ¿no? Eh, y el derecho a la ciudad también es, es no solamente estar viviendo en la ciudad, sino. Yo como recorro las calles, y cómo llego a una tienda o también a un supermercado, pero también si decido ir a un bar ¿no? o a una discoteca, eh, cómo de, ¿de qué manera a mí se me está privando también ese relacionamiento con el otro? No se nos enseña, por ejemplo, que es posible y necesario ampliar este rango del deseo y reconocer, digamos, hacernos estas preguntas de, bueno, ¿con cuántas personas gordas? He salido, ¿no? Como o con cuántas personas trans he salido, o con cuántas personas racializadas he salido, o incluso si sí, personas con discapacidad, pero incluso con cuántas personas racializadas, trans, no sé, etcétera, gordas, bla. Eh, me relaciono yo en mi vida cotidiana y si por ejemplo nos podemos imaginar construir una relación erótica o afectiva no desde los cuidados y desde el respeto mutuo con una persona de pronto que tenga eh, características asociadas a la clase distintas a las mías no si esto definitivamente no está en el rango del deseo porque nuestro deseo también es racista nuestro deseo también es clasista nuestro deseo también es capacitista etcétera etcétera entonces creo que estamos en un momento en el que estas preguntas son posibles las políticas políticas públicas son un conjunto de acciones diseñadas por el Estado para dar respuesta a las necesidades de la población. En el caso de grupos históricamente violentados como los sectores LGBT+ las personas en situación de discapacidad o las comunidades afrodescendientes entre otros, las políticas públicas se convierten en una herramienta de reivindicación de derechos y de visibilización ante la sociedad. Es fundamental que el Estado se comprometa con la materialización de estas políticas públicas a través de entes de control que verifiquen y garanticen su cumplimiento. La sexualidad es un campo de la espiritualidad. Eso es lo primero. Cuando tu cuerpo ha sido abusado sexualmente en la infancia, lo primero que se te llevan es la inocencia. Y cuando es abusado a lo largo de tu vida de diferentes formas, ya no solo nos quitan la inocencia y esa posibilidad de creer y confiar y poner límites, sino que también muchas veces se llevan el disfrute y el placer. Digamos que de útero a útero nace para que las mujeres conecten y reconecten también con sus orgasmos. Y con el orgasmo como un principio placentero propio, ¿sí? que no se ejerce en una relación coital o en una relación heteronormativa, sino que se ejerce en la sexualidad sagrada, que es esto, es una mirada, es una sonrisa, es eh, un respirar, un poner música y bailar, un cocinar, estaciarse con los olores. La sexualidad tiene que ver con el plano diario y cotidiano de la sensualidad, que son los sentidos, el cómo me relaciono con. Ahora, la objetivación de tu cuerpo, eso es otra cosa. Y en el caso de las mujeres negras, la fetichación, fetichización de tu cuerpo es peor, ¿no? Es como si bailamos porque queremos bailar, es porque estamos seduciendo para ser víctimas de violencia sexual o porque queremos entrar en ese campo, porque las mujeres negras somos más calientes o somos más arrechas o qué sé yo. Y realmente las danzas de matriz africana que tienen su, su círculo motor, como ahí todos sus principios motores en la cadera, en la pelvis, en las rodillas, en los pies también, como en la parte de baja del cuerpo, tienen otras finalidades y las finalidades son curativas. Y trabajamos además a partir de imaginaciones. ¿sí? Entonces las imaginaciones y las visualizaciones permiten que si nunca hemos sentido el útero, sintamos y seamos conscientes de que nunca lo hemos sentido. Y entonces si nunca lo hemos sentido, pues ¿por qué no nos lo imaginamos? Imaginémoslo. Por ejemplo, eso sirve mucho para los hombres. Bueno, tú te acuerdas estando en el útero de tu madre, no nunca jamás. Puede ser que seas un violentador porque no te lo has permitido. Volvamos a ese lugar. La sexualidad es un campo de la vida tan cotidiano y tan importante que cuando tú no le dedicas tiempo a tener una sexualidad sana, vas a tener unas relaciones sociales desbastadas. O sea, no van a funcionar. Van a ser relaciones agresivas, violentas, relaciones. Momentánea, sin sentido, porque el sentido mismo es tener orgasmos y no por el placer, por el placer y entonces hago lo que sea por tener un placer. No, esto es una sexualidad sana. Eso quiere decir que no haya relaciones de poder en una relación sexual. O sea, eso quiere decir que no haya pedofilia. Eso quiere decir que no haya una relación en la que mi placer pri prima sobre el tuyo. Eso quiere decir que estamos en el plano de lo sagrado. Porque lo sagrado no significa el me hecho la bendición católica o lo que sea, sino el respeto sobre mi cuerpo y sobre lo que yo quiero vivir. Y es que muchas veces callamos lo que nuestro, nuestro cuerpo quiere, más en una sociedad patriarcal. Cuando hablamos de autonomía, la autonomía puede ser muy amplia, ¿no? Pero cuando, cuando, cuando vamos a, a mencionarlo ya desde... Eh, grupos sociales determinados, sobre todo como en el caso de discapacidad, eh, la autonomía es otro nivel y es a otro nivel, es otra cosa muy distinta, ¿no? Eh, y es poder reivindicar cosas tan tan básicas, por ejemplo como eh, decidir qué quiero comer en el día, eh, decidir sobre qué ropa me quiero poner, ¿no? Eh, si me quiero levantar de la cama o no sí mucha gente cree que la autonomía eh, pues en términos generales es como yo decido sobre lo que quiero no eh, pero la pregunta es a todas las personas les permiten ello y obviamente eso se relaciona claramente con el tema de la sexualidad sí eh, las personas con discapacidad eh, son a las que más excluyen eh, por ejemplo sobre su decisión en torno a su salud sexual y reproductiva eh, sobre qué métodos anticonceptivos usar sobre eh, si desea ser madre o no sí eh, o si desea tener una familia o no si desea tener una pareja que de nada sirve que tú te hagas todas las autoafirmaciones, te levantes todos los días y te mires al espejo y te digas que eres hermosa, maravillosa, lo más lindo del mundo, si sales a la calle y te encuentras con un montón de discriminación. Y es una cosa también importante y es reconocer que sufrimos una discriminación que no se puede, una multiplicidad de violencias que no se pueden esconder, las personas a las que se nos nota. Esa, esa diferencia que, que resulta problemática para la sociedad es decir si yo voy por la calle y la gente no se da cuenta que soy lesbiana que es muy probable que no se den cuenta pues muy seguramente yo no voy a recibir un montón de violencias que sí reciben las compañeras machorras a las que se les nota a los lesbianas hay muchas compañeras que podrán decir que están por encima de su peso ideal o que se sienten gordas pero jamás en la vida van a saber lo que siento yo cuando salgo a la calle porque yo soy claramente gorda y ahí digamos que nosotras hacemos un ejercicio también muy crítico de decir cómo no podemos seguir responsabilizando a quienes históricamente hemos estado en un lugar de recibir la discriminación y la violencia de que además nos autorreparemos o sea ya de por sí cotidianamente nos tenemos que hacer cargo de un montón de cosas e incluso muchas veces ser quienes sensibilizamos a las personas que tenemos alrededor pues además autorrepararme y hacerme cargo de mi mundo emocional y sabes cómo y recibirte todo lo que se te pasa por la cabeza a ti decirme o hacerme y, y de todas maneras igual echarle ganas pues es una cosa complicada entonces siento que un escenario importante es reconocer que hay unas eh, digamos afectaciones históricas sobre ciertos cuerpos y por lo tanto también hay una responsabilidad que debe ser colectiva frente a esa reparación. Y cuando yo digo que venimos de todos los úteros y que todos los úteros nos contienen, eso es muy real. Y por eso hay un concepto muy importante que es el concepto de mujer pueblo. Cuando yo trabajo para mi bienestar, estoy trabajando para el bienestar de mi sobrina, de mis hermanas, de mis amigas, de mis primas, de todas las mujeres de mi pueblo, pero también de todas las mujeres negras, porque... América Latina principalmente nació de violencias sexuales. Eso somos. Somos el resultado de años y años de violencias y maltratos a las mujeres indígenas y negras, básicamente. Y obviamente a mujeres también de origen europeo que viven otro tipo de violencias y que tengo muchos casos de mujeres de estratos medios altos. Blancas que en sus familias han tenido violencias sexuales en silencio reiterativas durante mucho tiempo, pero con estos otros cánones de que no son fuertes, en la mujer negra pasa que usted es fuerte y todo lo resiste. Y todos los vejámenes los podemos hacer sobre sus cuerpos. La mujer blanca es usted es débil y si dice algo, todo lo malo le va a pasar. Y así está, en la mujer indígena, usted no sabe hablar, que se callada. Y así. Todo está hecho para que la violencia sexual tenga como un caldo de cultivo allí. Entonces, eh, cuando hacemos este tipo de, de experiencias que transitan entre sanaciones, saberes ancestrales, eh, orientaciones científicas también, lo que hacemos es sanarnos como pueblo. Sí. O sea, si yo hago algo conmigo es porque realmente mi generación... Se va a transformar. Si yo hablo en este momento, es porque han pasado muchos años de silencio, nacido y luego una búsqueda enorme y apresurada de, de poder estar en un lugar mejor y, estando en un lugar mejor, poder abrazar a las otras que también quieren ese abrazo. A través de la creación de colectivas feministas, las mujeres pueden encontrar aliadas y generar redes de apoyo alrededor de temas como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el desmonte de estereotipos dañinos sobre los cuerpos de las mujeres y en general el empoderamiento femenino en escenarios que en el pasado fueron negados a las mujeres. Es importante tener una vida plena, una vida sexual plena. Eh, pues porque hace parte de la vida misma, es decir, nos atraviesa todos los cuerpos. Porque además la sexualidad está en muchas cosas, ¿no? La sexualidad no es solamente o no es tener relaciones sexuales con otra persona. Si las personas, independientemente de que tengan o no discapacidad, están en marginalización, están encerradas, están en el encierro, en la institucionalización, etcétera, etcétera, pues jamás van a tener esa posibilidad. Eh, de ejercer una sexualidad de manera plena, ¿sí? Eh, porque no tienen esas posibilidades de relacionarse con el otro, de compartir, de socializar, de conocer. El ejercicio de la sexualidad plena eh, permite también que minimice los riesgos, ¿sí? Eh, los riesgos en términos de, de abuso, de violencias, ¿no? Eh, y, y eso yo siento que... que que todavía Colombia lo tiene muy al margen, no sé, sea, como que no, 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 no lo tiene claro, ¿sí? no, 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 lo tiene como tan confrontativo, siento yo, sí, eh, y yo siento que de alguna manera la discapacidad entra a abrir esos debates. Tener una vida sexual y satisfactoria, pues nos llevó a pensar que es tener una vida conectada con la vida que te vive. ¿no? a la final, o sea que estás como teniendo la posibilidad de disfrutar el momento en el que estás, y no me refiero como a esta cosa ahí toda light y ligera, de vive el presente, ¿no? como también revisa tu compromiso vital, ¿no? como con tus pasiones, con las personas que amas, con tu propio cuerpo, con tus cuidados, con la forma en la que cuidas también de otras personas, con tu hogar, con los animales con los que vives, con tu proyecto de vida en general. Entonces siento que es un poco como esto, sí, como tener la posibilidad de, de pensar una cómo está conectada con su propia vida y también cómo de alguna forma haces para vivir una vida que cuando se encuentra con las vidas de otras personas contagie justamente esa misma satisfacción, ese mismo placer y ese mismo disfrute, reírte duro, sabes cómo disfrutar de las cosas que te pasan. Eh, tomarte las cosas con calma, aprender a descansar, aprender a poner límites. Todo esto hace parte de lo que significa tener una vida conectada con la vida y una relación erótica con la vida que tienes. Porque eso mismo pasa en el plano de la sexualidad. Eh, entonces, si, estás, si, si no estás ahí en ese momento, en, en tu disfrute y en tu placer y conectada con lo que te gusta, sino pensando en la cantidad de cosas que te han dicho, que se supone que se ven sexy, que se supone que se ven lindas, que se supone que son deseables y que si te quitaste, si no te quitaste, si se te ve, si no se te ve, si, ¿sabes? Como la pose, y no sé qué, pues tampoco estás disfrutando lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, siento que también es un llamado a la autenticidad y es un llamado a pensar que en esto que hacemos cotidianamente con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestra vida misma, eso mismo también resulta reflejándose en ese espacio, digamos, de la intimidad, del disfrute y del placer. Y para, creo que para mí, para nosotras como colectiva, es principalmente una invitación a eso, a conectar conscientemente con el placer y el disfrute. O sea, yo siento que culturalmente hemos establecido todos nuestros patrones por la sexualidad. Pero somos incapaces de hablar de una sexualidad plena. Nos da vergüenza, no se lo decimos a la niña, la niña va creciendo y crece con tabú. Donde, mejor dicho, ven que ya los senos crecieron y es donde quedes aquí embarazada, te olvidas de tu familia. Y eso es educación sexual. Si te violaron porque estabas en la calle, es tu culpa. Si el niño entonces no es uno que dice, ay, si voy con el amiguito y entonces vamos donde la peladita y le tiramos los piropos en la calle, ay, ya sos marica. Y entonces si sos marica o si sos de la comunidad LGTBIQ+, más o como todas las personas diversas se quieran denominar, entonces terrible porque Dios no lo va a recibir en el reino de los cielos y se va a ir para el infierno porque todo está mal. No, somos una sociedad sexualmente enferma ese es el problema todo lo que hemos gestado alrededor es porque voy a decir una palabra yo no sé si eso lo editen porque estamos malculiados pi o sea realmente hay una sociedad que no ha vivido su corporalidad en una dimensión sagrada en una dimensión especial en una dimensión de lo profano como algo que hace parte de, de algo que lo que tenemos que hablar tenemos que hablar que se me para tenemos que hablar que me mojo tenemos que hablar que no se me para tenemos que hablar que no se me moja así normal escuetamente como co cocine hoy arroz con frijoles cuidemos a nuestras niñas cuidemos a nuestros niños la violencia sexual no solo pasa con las mujeres pasa también con los hombres y eso significa que estemos en espacios y que creemos situaciones en donde no están cuidadas ni protegidas, por un lado. Enseñémosles no con tabú, sino con acciones directas y concretas a cómo cuidarse, a gritar, a correr. Escuchemos y creámosle a las mujeres cuando nos dicen que han sido abusadas o que no les gusta cómo les mira ese hombre o cómo les mira esa persona, en otros casos, pues. Atendamos a la violencia sexual como un problema social. Lo es. Existe y, y no se puede quedar callado. Y por favor, tengan orgasmos. Chao.